ser misioneros lleva consigo la impronta de una encomienda, de una tarea. El Señor Jesús hizo misioneros a sus discípulos desde el momento en que les compartió aquella encomienda que el Padre Celestial le hiciera, según nos cuenta el Evangelio de San Juan. Así como el Padre me envía, así los envío yo. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio. Esta es la misión, esta es la tarea que le da identidad a un cristiano. Un cristiano no puede vanagloriarse si no cumple con esta tarea que el Señor le ha encomendado. Para eso lo ha hecho su discípulo, no para otra cosa, para ser portador de este mensaje de salvación, de esta buena noticia, para que el mensaje de Cristo resuene en todos los rincones de la tierra. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores.